Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Anabel, Anabel México, y el día de hoy les traigo este maquillaje para iniciar el otoño con el pie derecho, porque saben que es de mis temporadas favoritas. Ya les había mostrado en mis redes sociales, pero en una versión para el día a día o para el diario, y hoy decidí adaptárselas precisamente para que ustedes se vayan a una cita, una fiesta, porque no se consientan frente al espejo. Así que sin más, vamos a empezar. Una vez que he preparado mi rostro, voy a comenzar con este corrector a modo de prebase de sombras y lo voy a difuminar por todo el párpado. No olvides que si no tienes una prebase, puedes utilizar ya sea tu base o tu corrector, pero que sea de un tono muy similar a tu tono de piel. Hoy no vamos a estar utilizando una paleta en específico, sino tonos. La idea es que ustedes jueguen con lo que ya tienen en casa, así que voy a comenzar por agarrar un tono un poquito más colorido que nuestro tono de piel y difuminar con una brocha amplia por toda la cuenca del ojo, difuminando siempre hacia arriba. Ahora con un tono un poquito más oscuro vamos a darle profundidad a la cuenca del ojo. Estoy utilizando una brocha un poquito más apretada, pero igual de difuminar, y vamos a repasar la cuenca de principio a fin. Para terminar de acentuar la cuenca del ojo vamos a utilizar un tono ladrillo oscuro, muy 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 oscuro, y lo vamos a depositar solo en la parte exterior de la cuenca del ojo. La idea es que al momento de que tomemos una sombra brillosita, más satinada y más clarita, se pueda hacer este difuminado y parezca una transición casi perfecta y súper fácil. Y finalmente, para darle luz al huesito de la ceja, vamos a tomar un tono vainilla. Ahora sí ha llegado el momento de la verdad, y con un delineador vamos a tratar de hacer una línea lo más delgada que se pueda y lo más estilizada también. Una vez que lo hemos logrado, vamos a tomar un lápiz marrón y vamos a delinear la línea del agua, que quede así bien intenso. La idea es no utilizar tanto negro para no endurecer nuestras facciones. Y antes de continuar con los ojos, vamos a estar aplicando nuestra base de preferencia. En este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, tengo un granito bastante rojito, así que voy a estar utilizando un corrector verde para contrarrestar esta rojez. Y por último, voy a aplicar un corrector de mi tono de piel para terminar de camuflajearlo con el maquillaje. Comenzaré moteando toda la base para evitar que se me hagan rayas. Si se fijan, de último voy a sellar esta parte que acabamos de corregir donde tengo el granito. Esto es básicamente para no quitar todo el maquillaje que ya puse ahí. Y bueno, finalmente ya en movimientos circulares comienzo a difuminarla. A mí no me gusta el maquillaje tan pesado, así que opté por utilizar también la esponjita de Real Techniques, que me encanta porque te deja un acabado bastante natural sin importar la base que utilices. Así que terminé de dar acabado con esta esponja para retirar los excesos. Ha llegado el momento de ocultar mis ojeras, y bueno, este corrector en especial me gusta muchísimo también para darle luz al rostro, así que voy a estar aplicando donde considere necesario, y nuevamente voy a estar tomando la esponjita de Real Techniques para difuminar. Y con polvos traslúcidos neutros voy a sellar esta área para evitar que se me hagan rayas con el corrector y pueda continuar con los ojos. Para ello voy a estar utilizando nuevamente este tono rojo intenso y voy a difuminar por debajo de los ojos. Esto me va a ayudar a darle también otro matiz al delineador marrón que estuvimos aplicando. Y con el tonito satinado que estuvimos utilizando hace un momento, pues bueno, vamos a repasar el lagrimal para terminarle de dar luz a la mirada. Ahora sí, con polvos traslúcidos de tu preferencia, vamos a sellar el resto del maquillaje antes de pasarnos a las pestañas. Yo estoy utilizando estas sin nombre, que son imitación mink. Y bueno, me gusta bastante el efecto que deja. Ya les he platicado en otros videos de compras lo feliz que me hacen estas pestañas. Y finalmente repaso con rímel las pestañas inferiores. De rubor voy a estar utilizando un tono bastante neutro, es un tono durazno mate, porque quiero que llame la atención mis ojos y no el resto de mi maquillaje.
En los labios voy a estar utilizando algo bastante neutro, así que voy a utilizar este lápiz delineador en tono natural de Mary Kay, simplemente para delimitarlos. Y también voy a hacer una línea en el labio inferior para dar un poquito más de volumen a los labios. Es una ilusión óptica, lo cierto es que yo los veo igual, pero lo he estado viendo tanto que me dio ganas de intentarlo. Así que voy a terminar rellenando con este tono Natural Beauty de los labiales hidratantes de Mary Kay. Pues listo, chicas, espero que este video les haya gustado, lo pongan en práctica y por supuesto me muestren sus resultados. En la pantalla les dejo mis redes sociales y también una carita mía para que ustedes le pushen y se suscriban a mi canal. Ahora sí, nos vemos hasta un próximo video, no sin antes desearles que tengan el mejor de los días. Yo soy Anabel, Anabel México, y les mando un beso desde el sureste de México. Adiós.